¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Seguimos por la Provincia y es un verdadero gusto que nos sigan acompañando para continuar conociendo y difundiendo toda la música de nuestros artistas de la provincia de Santa Fe, mientras nos seguimos cuidando en pandemia, pero sin duda una chance que nos acerca y que nos une, ¿no? Que nos unimos a través de la música en este ciclo que desarrollamos junto con el Ministerio de Cultura de Santa Fe. Propuestas para hoy tenemos muchísimas, incluso para los más chicos. Pero antes de presentarles a nuestros primeros invitados, queremos contarles que el pasado 15 de julio cerró la primera convocatoria para el programa Santa Fe Capacita en Oficios Artísticos. Una propuesta de capacitación justamente que busca fomentar las industrias creativas en la provincia de Santa Fe y de esta manera desarrollar diferentes puestos de trabajo ligados a la cultura. En este caso vamos a escuchar al ministro de Cultura, Jorge Lionch, que les da la bienvenida a los primeros ingresantes. Hola a todos y a todas. Desde el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, queremos darle la bienvenida a todos los capacitadores, a los tutores y a los estudiantes que se inscribieron en la Escuela de Oficios Artísticos. Inauguramos en esta tercera etapa los cursos de iluminación, artes visuales, carnaval, murgas y comparsas. Espero que disfruten este recorrido. Muchas gracias. Y ahora sí, lo que les prometimos, ¿no? Les vamos a presentar a Paquitos. Esta es una banda que nació en la ciudad de Santa Fe en el año 2011 con la propuesta de poder entretener a las infancias. Ellos en el año 2014 editaron su primer trabajo discográfico que se llama justamente Paquitos y sus viajes por la tierra y la luna. Así que traigan a los más pequeños frente al televisor porque realmente la van a pasar muy pero muy bien de la mano de Paquitos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros somos Grupo Paquito de Santa Fe y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Centro Cultural de Santa Fe al mundo. Yo soy Mandarina Cantarina. Yo soy el licenciado Tomate Verde. Doctor Rataplaf. Y yo el profesor Chispita. Y todos nosotros somos amigos de Paquito, un lorito curioso o un periquito, como también le dicen en otros lugares, que viaja por el mundo entero. Le encanta conocer nuevas amigas y amigos, historias, paisajes, y también le gusta viajar con la imaginación. Así que aprovechando que nos quedamos en casa, vamos a viajar con la imaginación, con las historias y las aventuras en canciones que él nos trae, ¿sí? Ah, me acordé de algo. Paquito una vez me contó que un día de lluvia él estaba muy aburrido, sí, muy aburrido, ya no sabía qué jugar, no sabía qué hacer. Así que en un momento se le ocurrió una gran idea. Ya sé, dijo Paquito, voy a hacer un barquito de papel. Y empezó a buscar todos los papeles que tenía en casa. Papeles de diario. Papeles de colores. Papel maché. Papel higiénico. Sí, con todos esos papeles construyó un gran barco de papel y se le ocurrió otra idea en ese momento. Como había llovido mucho, había mucha agua en el cordón de la vereda, así que se acercó con su barquito al cordón de la vereda, lo puso allí y en ese momento dijo, ¡ah! Este es un gran momento para viajar, para navegar. Así que se subió al barquito y empezó a moverse. Esas aguas empezaron a moverse porque venía agua de la otra cuadra y de la otra y de la otra. Y en un momento empezó a soplar un viento fuerte. ¡Uy! Paquito estaba navegando en su barco de papel. Y de repente un remolino lo llevó hasta un pozo. Hasta que de repente, calma. Nada. Silencio. Silencio. Agua por aquí, agua por allá, vegetación frondosa, verde, sonidos, animales, sonidos de animales que no había escuchado antes. Paquito se encontró navegando por las aguas dulces de nuestro río Paraná. Y allá a lo lejos
consiguió ver una isla, a ver, una isla, un islote, era una isla pequeña. Se acercó a la orilla de la isla, aterrizó ahí con el barquito, lo estacionó en la orilla, salió así del barquito, se mojó un poco las patas y se aproximó a ver el movimiento que había en ese islote. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Paquito llegó a ver a uno, dos, tres, tres gauchos en una situación un poco sospechosa, ¿eh? ¿Qué pasa? Claro, sí. ¿Qué tal? Claro, Paquito se acercó un poco más y uno de los gauchos le dijo: pero, ¿vos no sos Paquito? ¿Es el orito que anda viajando por el mundo entero? ¡Ay! Sí, sí, ¿cómo corren las noticias? Sí, sí, yo soy un Paquito y ando viajando, sí, sí. Aquí nosotros estamos en una misión súper secreta. ¿Secreta? Sí, 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 estamos por mandar una pelota de cuero gigante a la luna. ¡Ay, a la luna! Yo siempre la miro de noche, ¡ay, sí! Y bueno, si te gusta viajar tanto y te gusta la luna, ¿por qué no te subí a la pelota de cuero y viajas con nosotros? ¿En serio? Sí, 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 quiero ir con ustedes a la luna. Dale, dale, subite y agárrate fuerte, ¿eh? Mirá que no se te vuelen las plumas. Y entonces comienza la cuenta regresiva. La pelota de cuero con los tres gauchos y Paquito a la luna. Contamos en casa, ¿eh? De tres para abajo. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Oh, a Tata ya me voy a salir 500.000 kilómetros por hora! Tenemos bien escondido en un islote de la Ibera una gran base espacial oculta de los espías, una horqueta de Ñandubay que nos llenará de gloria. Tiraremos el ondazo más potente de la historia con una gomera grandota tirada por cinco mulas en una pelota de cuero. Mandamos tres gauchos a la luna, Unicho y Crescencio Reguera y el bigotudo Candoroso Laguna. Este revuelo de Poncho y Melena, la pelota de cuero va llegando a la luna. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Este chamamé. ¿Chamamé? ¿Chamamé? ¡Pare, pare, 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 pare! ¿Esto es un chamamé? Ah, entonces, como todo chamamé, lleva un sapucay. ¡Oh! ¿Y ustedes hacen sapucay? Ay, bueno, les cuento, les cuento. Yo sé que el sapucay es como un grito fuerte, fuerte, fuerte que pegan los chamameceros en pleno baile y plena algarabía. ¿Puede ser algo así? Por ejemplo... A ver, licenciado. Podría ser, pero no precisamente, no precisamente. Sí, Chispita. Podría ser algo como... ¡Au! Podría ser, pero no precisamente, no precisamente. ¿Y usted, doctor Rataplas? En este momento no tengo las magias necesarias. Ah, está bien, está bien. Entonces, déjenme que les muestro. A sí, ver, atención. Favor. Como una ñ, bien agudita, bien finita, así. ¿Se animan a hacerlo en sus casas? ¿Eh? Sí, sí. Atención, a la cuenta de tres, ¿eh? Una ñ bien aguda, bien finita. Tomamos aire. Uno, dos, tres. Muy bien, ya tenemos nuestro sapucay. ¡Que siga la música nomás! Y lo hacemos juntos. Ahora, atención. Uno, dos, tres. Ya llegaron a la luna estos gauchos corajudos. Bajaron de la pelota tambaleando y a los tumbos.
grandota, tirada por cinco muras, en una pelota de cuero, mandamos tres gauchos a la luna. Tu Nietzsche y Crescencio Reguera, y el bigotudo candoroso Laguna, entre revuelos de Ponche y Melena, la pelota de cuero. Llegó a la luna adentro de una pelota de cuero junto a tres gauchos amigos. ¡Increíble! Por supuesto, la luna los recibió muy amorosamente. Tomaron tecito, les contó historias, también le contó algunos versitos y cuentitos. Pero después de un tiempo, Paquito empezó a extrañar a las amiguitas y amiguitos de la Tierra. Así que decidió emprender regreso a la Tierra y se despidió de los gauchos. ¡Chao! ¡Chao, Paquito! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias por traerme hasta la luna. Al fin la conozco. ¡Chao! Y se fue chiflando bajito hasta la Tierra, así. Y cuando estaba llegando a la Tierra, justo estaba amaneciendo y una florcita se desperezaba con sus pétalos al sol. Sí, una florcita. Ah, y un bichito. La historia de amor de una florcita y un bichito. Florcita, ustedes. Florcita. Eso. Y un bichito. Bichito. Eso. Florcita. Florcita. Bichito. Florcita, bichito, florcita, bichito, y sigo. Florcita, bichito, florcita, bichito, florcita de Burucuyá, abría sus pétalos al sol. Bicho negrito que pasaba al verla así bailar, perdidamente de ella se enamoraba. Jugando él le hizo unas piruetas y viendo que ella lo miraba, se bajó como un mate chorreado, fue a darse con un palo. Cayéndose encima de su amada. Y en eso una nube negra que pasaba oscurecía el día, haciendo que la flor cerrara sus cascos, y él sintió su abrazo.
Pero antes de que canten los gallos, del cielo se vio venir volando una estrella pequeña y danzarina. De a rato se prendía. Era el bichito que coro de Florcita y Bichito, ¿eh? Ahora, Florcita, ustedes. Florcita. Bichito. Bichito. Florcita. Florcita. Eso es. Bichito. Entre una florcita de Mburucuyá y un bichito de luz que conoció Paquito. Sí, sí, y en sus viajes también se hizo amigo de un personaje muy especial de nuestra fauna. Sí, sí, de un zorro colorado. ¿Un qué? ¿Un zorro colorado? ¿Alguna vez alguien vio un zorro colorado? Yo vi un zorro gris. Pero un zorro colorado, nunca. Sí, 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 porque los zorros colorados son muy escurridizos. Paquito tuvo la suerte de conocer uno. Este zorro colorado es muy especial. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque en las noches de luna llena, él aúlla como un gran lobo. Sí, él se quiere convertir en un gran lobo. Entonces, aúlla así, miren. A ver, como lobitos en casa, a ver. ¡Au! ¡Au! ¡Eso! Más fuerte para que la luna nos escuche. ¡Eso, eso! Y también este zorro colorado cantaba esta canción. La noche vendrá, un lobo seré en luna llena. Colores tendré como el diablito del carnaval. Palito, 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 palito. La noche vendrá, un lobo seré en luna llena.
en silencio, sigiloso, ay, ay, ay. No es ladrador, pega un grito, sí, y hace casa, sí, ay, ay, ay. Ahora que así va el sol, la cola da cobijo y calor, y esa almohadita y de equilibrio para el sentido. Zorro colorado que aullaba de esta forma, muy bien, se escucharon hasta acá los aullidos de casa. ¿Saben qué? Paquito viajó por otros lugares también, por un país vecino, un país hermano. Estuvo visitando las playas de Brasil. ¡Guau, qué hermoso! Playas con mucho sol, arena, brisa del mar, donde falan diferente, hablan otro idioma. Y cuando llegó a esas costas, Paquito se encontró, ¿saben con quién? ¿Con quién? No se lo van a imaginar. Con un leoncito. Sí, sí, así como lo escuchan. Había un leoncito saltando las olas del mar en Brasil, en la playa. Así que se hicieron amigos, por supuesto, y saltaron toda la tarde, toda la tarde. ¡Ay! Ay, ay, ay. Qué lindo poder saltar las olas. Ay, sí, sí, sí. Tenés razón, licenciado Tomate Verde. Es tan lindo. Ya sé, se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si saltamos las olas musicales? A saltar las olas musicales. Gosto mucho de te ver, leoncín, caminando sobre el sol. De você, leãozinho, para de se entristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho, um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu. Arrastando meu olhar.
¡Qué lindo que saltaron! ¡Qué bueno que saltaron en la casa! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ah! ¡Leoncito! ¡Leoncito, claro! ¿Saben qué? ¿Qué? Este amiguito de Paquito me hizo acordar a otro amiguito de Paquito. Como un primo lejano, más o menos, sí, podría decirse. ¡Ah, ya sé! Vamos a jugar a las adivinanzas. Primera pista. Este amiguito de Paquito tiene pelos por todo su cuerpo y a veces es de muchos colores. Otra pista, por favor. Sí, como no, chispita. Segunda pista. Este animalito amiguito de Paquito tiene dos orejas que cuando escucha un ruido extraño se mueven para un lado y para el otro. Mira, así. Creo que puede ser otra pista. ¿Cómo no, licenciado Tomate Verde? Tercera pista. Este animalito amiguito de Paquito tiene largos bigotes. Largos bigotes. Lo tengo en la punta de mi varita mágica. Pero otra pista, por favor. ¿Cómo no, doctor Rataplaf? Cuarta y última pista, ¿eh? Atención, atención. Este animalito amiguito de Paquito, ay, le gusta que le haga muchos mimos. Sobre todo en invierno. Pero claro, sí. Ya, mirá, ya lo están adivinando. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau! Pero, Mandarina, ¿qué está hablando en lenguaje gatuno? ¡Miau! El doctor Rataplaf, con su magia. ¡Miau! Y ahora el profesor Chispita. ¡Miau! Y viene hacia aquí. ¡Miau! 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 A ver en sus casas esos gatitos. ¿Cómo se convierten entonces? ¡Miau! 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 Soy un gato y soy soñador. Todo me lleva a ser como soy. Camino despacio buscando el abrazo. Los otros gatos me dicen el gran dormilón. Es mi don la imaginación y tengo en mi alma un motor. Vibra cual masaje cuando voy de viaje. En la cama, en el ropa, en el piso, en el cualquier rincón. Y si me despierto es porque me distrae el hambre otra vez. Corro a la cocina, enredo en la cortina, se caen los platos, se rompe, no puedo creer. Esta gran torpeza es por la pereza de vivir otra verdad. Y si un día el mundo vuela con mis sueños, creo que me entenderá. Esta gran torpeza es por la pereza de vivir otra verdad. Y si un día otra vez. Y en mi alma
si duermo lo tengo y también puedo maullar. Esta gran torpeza es por la pereza de vivir otra verdad. Y si un día el mundo vuela con mis sueños, creo que me entenderá. Esta gran torpeza es por la pereza de vivir otra verdad. Y si un día el mundo vuela con mis sueños, creo que me entenderá. Esta gran torpeza es por la pereza de vivir otra verdad. Y si un día historias de gatos. Ay, sí. Pero a mí también me gustan las historias de misterio. ¿A ustedes les gustan las historias de misterio? Sí, me encantan. Les voy a contar una. Bueno, esta historia comienza esta noche. Se oyen grillos. Cric, 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 cric. Más grillos. Cric, 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 cric. Oigo el reloj de la sala. De repente, silencio total. Tengo que ir al baño. Pero me da cuiqui que Chucho Manucho. ¿Qué hago? Llamo a alguien. Pero están todos durmiendo. Ya sé. ¿Y si me pongo a bailar? Desde las profundidades del corazón del misterio llega la misteriosa. A bailar para que se vaya el wiki. En mitad de la noche, un silencio total. El reloj de la sala con su lento tic-tac. Tic-tac. Siento un escalofrío y empiezo a temblar. Una música suena, ya no sé si sueño o es realidad. Es la cumbia misteriosa. Es la cumbia misteriosa. Miedo de bailar. En la siesta tranquila duerme calma la ciudad. Yo solito en la pieza intento descansar, pero cierro los ojos y comienza a sonar una música extraña que viene del fondo o del más allá. Chururu,
misteriosa es la cumbia misteriosa. Da miedo de bailar. Le decimos chao al Cucho Marucho. Chao Cucho Marucho, chao. Y como dice, ah, ah. Qué misterio, algo de otra dimensión. No era más que el sonido de mi imaginación. Encontré la respuesta a esta extraña canción. Suena, suena en mi mente y viene del fondo de mi corazón. La música es una fuerza poderosa sin igual. Una vez que te atrapa ya no te quieres soltar. Aullando como hombre lobo, dale, vamos a jugar como zombies o fantasmas y no parar de bailar. Es la cumbia misteriosa, es la cumbia misteriosa. No para de bailar. Es la cumbia misteriosa que no para de bailar. A ver cómo se baila. Es la cumbia misteriosa que no para de bailar. Es la cumbia misteriosa que no para de bailar. Es la cumbia misteriosa que no para de bailar. Es la cumbia misteriosa que no para de bailar. Así es como se nos va el Cucho Marucho. Se va el Quiki bailando la misteriosa en esta tarde hermosa de invierno. En la batería, nuestro profesor Chispita. Nuestro mago y hechicero, el doctor Ratatouille. En las guitarras y voz también, nuestro licenciado en todo, nuestro licenciado Tomate Verde. ¿Quién les habla? Mandarina Cantarina. Un placer. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, muchas gracias. Y nos vamos bailando entonces. ¿Cómo dice ese coro? Es la cumbia misteriosa que no para de bailar. Es la cumbia misteriosa que no para de bailar. Y dice... Es la cumbia misteriosa que no para de bailar. Es la cumbia misteriosa que no para de bailar. Es la cumbia misteriosa que no para de bailar. Misteriosa que no para de bailar. Muchas gracias, gracias, gracias. Esto fue Paquito, Mandarina Cantarina, Licenciado Tomate Verde, Doctor Ratapluff y Profesor Chispita. Estamos muy contentos de haber transmitido en vivo desde el Centro Cultural. Nos vamos, ya termina la transmisión. No. Por favor, yo sé que el tiempo en televisión es muy tiranosaurio, pero podemos hacer otra.
Bueno, sí, me acordé de otro amigo de Paquito. ¿Cómo no? Sí, sí, me acordé, ¿saben de quién? ¿De quién? Del mono pandillero. Sí, un mono pandillero que hacía cosas de, no solamente de cosas de mono como comer banana o comerle los piojos al compañero. Este mono es muy peculiar porque le gusta rockear. Y además le gusta tocar muchos botones, todos los botones que encuentra en la casa, en todos lados. Así que cuando diga el coro, ¡mono pandillero! ¡Toca botón! ¡Eso! Ustedes dicen ¡toca botón! ¡Mono pandillero! ¡Toca botón! ¡Mono pandillero! ¡Toca botón! ¡Más rápido, mono pandillero! ¡Toca botón! ¡Mono pandillero! ¡Toca botón! ¡Eso! ¡Listo! ¡Preparados! ¡Chispita! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dos! ¡Oh! ¿Dónde va? Preparamos las manos como caracolitos, mostramos los dientes y agitamos la cabeza como una pandilla de monos. ¡Mono pandillero! Al parlante. Mono en el mar a navegar. Mono en la montaña trepa como araña. Mono en una nuez, chiquito no es. Mono entre la gente, ese es mi pariente. Mono en el espacio, no es un batracio. Mono finito, palo pirulito. Mono en la palmera, agitando la remera. Mono grandote. Chispita, tu entusiasmo por la música lo ha llevado a tocar a 1,000,000,000,000 de infinito punto rojo de revoluciones por minuto. ¡Ay, ay, ay! ¡Doctor Rataplá! ¡Por favor, haga algo! ¡Probaré con esta magia! Llévame a la plaza.
Muchas gracias. Gracias, gracias. Agradecemos enormemente a Centro Cultural Provincial, a todos los técnicos de la sala, cámara, sonido, iluminación, que hicieron posible que nos veamos desde casa. Muchísimas, pero muchísimas gracias. También le agradecemos a Mariana Gerosa, nuestra maquilladora. ¿Ah, sí? Equipo de producción, Silvina Gabaza. Muchas gracias. Y bueno, agradecerles a ustedes que nos están mirando y haciendo que esto se haga realidad, así compartiendo estas historias en canciones, y decirles que pueden contribuir de manera de la gorra, que se dice gorra virtual, ingresando en el link de Mercado Pago, y ahí pueden contribuir de distintas formas. Bueno, y sigan acompañándonos desde las redes sociales, Paquito y sus viajes. Les esperamos allí para seguir contándonos historias. Y les doy un consejo. Si ven a un lorito, presten mucha atención, porque puede que sea Paquito que nos cuente una nueva historia o nos cante alguna canción. ¡Muchas gracias! Con chismeríos para hacer una siestita después de jugar tanto. Viento vino y me contó cuando luna va a nacer. Nena canta, florece. Bueno, y qué bueno que los más chiquitos y las más chiquitas de la familia también puedan disfrutar del ciclo La Seguimos por la Provincia con estas propuestas destinadas a entretener a las infancias. Así que muchísimas gracias a Paquitos por su paso por este ciclo. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa. Quédense del otro lado, queda mucho por compartir juntos a través de esta pantalla. Y nos vamos a ir a un corte con esta propuesta, un nuevo fragmento del ciclo de Entre Casas, donde Franco Luciani en esta oportunidad se reúne junto al gran Fabián Gallardo e interpretan esta hermosa canción, Cuando no tengo tu amor. Este amor es como un viento que te abraza y te provoca, que se lleva los lamentos y se queda con las rosas. No hay manera de cantarte sin que me falten palabras. No hay manera de olvidarte después de besar tu espalda. Y si todo se termina y no hay sol en las mañanas, seguiré buscando el viento que me lleve a tu ventana. Me perdí por no buscarte, te busqué y no me encontraba.
Cuando no tengo tu amor, siento que no tengo nada. Cuando no tengo tu amor, siento que no tengo nada, 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 nada. De algún río más allá del horizonte, son tus ojos infinitos que detrás del sol se esconden. No me alcanzarán los días para abrazar tu mirada, no alcanza una sola vida si de besarte se trata. Y si todo se termina y no hay sol en las mañanas, seguiré buscando el viento que me lleve a tu ventana. Me perdí por no buscarte, te busqué y no me encontraba. Cuando no tengo tu amor, siento nada, 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 nada.